Amigos míos, comenzamos aquí en Puente Alto para conocer a Snoopy, un terrier chileno, la única raza reconocida de nuestro país, y creo que ya lo estoy viendo desde aquí. ¿Cómo están? ¡Hola, César! No la estoy saludando a ustedes, primero saludo a nuestro invitado. Mira, anda a saludar. ¿Quién es nuestro invitado? ¿Ah? ¿Tú eres Snoopy? Hola, ¿cómo están, chiquillos? Hola. Bien, gracias. ¿Cree que primero los humanos? No, en nuestro programa primero son las mascotas, los animales. ¿Tu nombre es? Connie. Constanza. Sí, Yasna. Oye, lo queríamos conocer, bueno, porque Snoopy es muy conocido en redes sociales. Exactamente. De hecho, ¿quién es la encargada de hacer los TikTok y los videos? Yo soy la que maneja. ¿Tú? Ella. Pero ella es mi staff de producción. A ver, no queremos generar problemas aquí. ¿Quién hace qué? Ya, yo soy la que maneja las redes sociales, ¿ya? La que sube la historia, saca las fotos, pero ella es mi como staff de producción, le hace los disfraces, la escenografía, como todo eso. O de repente las ideas, el staff creativo. Oye, qué bueno. Bueno, queríamos conocer un poco cómo llegó a la vida de ustedes, Snoopy. Bueno, Snoopy llegó hace ya él tiene 13 años, un poquito senior, llegó a los 3 meses de edad a nuestra casa. Dos razones en realidad, porque cuando nos cambiamos de casa con mi hermano mayor, jugábamos a que teníamos un perrito, se llamaba, él se hacía llamar Bobby, y que era la manera como indirecta de decirle a mis papás como que queríamos una mascota. Y la otra parte fue porque yo, por diferentes motivos, como nos cambiamos de casa, mi mamá con mi hermano tenían que ir al dentista, entonces yo me quedaba sola en las mañanas y me daba miedo. Entonces, la idea era para que yo no me asustara. Dame un segundo, creo que quiere aclarar algo de esta historia. ¿Qué cosas, Snoopy, quieres aclarar tú? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué quieres decir a la gente? ¿Qué quieres decir, Snoopy? Salió a dile a todos tus fans. Dice que está mintiendo. No. Está mintiendo. La tutora está mintiendo para esta historia. Y bueno, llegó de 3 meses. Fue porque justo cuando comenzamos la búsqueda, una amiga de mi papá iba a tener perritos chiquititos terrier. Y nos dijo como si queríamos tener uno de ellos. Y al final nos decidimos por él. La descripción de todavía encontramos el mail cuando comenzó como todo esto. ¿Ya? Y creo que la descripción fue la que nos convenció, que decía que era moreno, que tenía, era muy fotogénico, muy juguetón. Y de hecho las fotos lo dicen. Oye, queremos conocer más su intimidad, pues no sé si podemos conocer su cama. Sí, obvio. Su historia. Más. ¿Nos va a dejar o no, Snoopy? Sí, ¿tú quieres contarla? Vamos, ¿no? ¿Vamos a la casa? Mira, ¿conocen a ese vecino, no? A esa vecina nunca he jugado con ella. Ay, por sí. Ejemplo, acá tenemos al Rocky. Ay, mira, Rocky, mira, y a la Samira. Y a la Samira, sí. Uno puede pasar callado. No. Uno... Y menos con él. No. Menos con él. Oye, él no está guiando su casa, ¿eh? Sí, mira. Él sabe. Aquí está. ¡Uy! ¿Quién está ahí? Una obra de arte. ¿En serio? Oye, ¿no eres tú? ¡Tú, mira! Oye, ¿y eso qué es lo que es? Es una fotografía que nos ganamos en un concurso por las mismas redes sociales. Y esa foto desde el año pasado, se la sacaba el año pasado, porque nos mandaron esa ropita para promocionarla con esos canjes que se hacen con algunas tiendas, algunas marcas. Y le fuimos a sacar las fotitos a la plaza. Mira, oye, mira, y con todo el estilo, hasta con lentes. Sí. Oye, pero a ver, cuéntenos, ¿cuál es el juguete preferido? Difícil. Esto está feísimo, ¿eh? Este es una araña que se mueve y no sé por qué, es antidepresiva, anti todo. Lo vuelve loco la araña. A ver, vamos a ver. Sí. Le encanta. Se la va a llevar afuera. Y allá, y se bota, y juega, y la mueve, y esa araña la tira. No era para él. Ah, no. Mi mamá la compró para molestar a mi hermano y asustarlo. Ah, sí. Mira, otra de la araña. Mira. Oye, pero tú le tienes varios juguetes. Esta es una pelota. Es una pelota olfativa, sí. O pelota olfativa. Estos son muy buenos juguetes, ¿eh? Son sensitivos. Nosotros nos tratamos de preocupar harto de estimularlo cognitivamente. Como el Snoopy ya es un perrito senior, tratar de mantenerle bien el olfato, como todos los sentidos. Entonces, como que las comidas tratamos siempre de que sean activas y no sea solo en el plato. ¿Cómo han sentido ustedes que le ha cambiado, por ejemplo, en la vida la llegada de Snoopy? Yo el otro día pensaba eso y en realidad es un... No, o sea, no me imagino como todo, porque yo crecí con él. Él llegó cuando yo tenía 9 años, él tenía 3 meses, entonces ha sido toda mi vida, todo mi crecimiento, adolescencia, todo eso con él. Entonces siento que quizá ha sido, como con mi mamá de repente lo hablamos, él siente igual que uno las alegrías y las tristezas, entonces él ha estado en todas con nosotros. Me emocionó. Yo soy terrible llorona, perdón. No, pero sí, y no estoy llorando porque no, lo que pasa es que cuando la Snoopy llegó, a mí me diagnosticaron crisis de angustia. Entonces, uno pasa procesos complicados.
Entonces, ¿qué pasó? Que él estaba todo el día conmigo. Me dieron una pastilla, soy hipersensible. Me hicieron dormir mucho, mucho. Entonces, me levantaba casi como zombie, hacía cosas, porque mi hijo todavía está en el colegio, les cocinaba. Y después me dormía y él estaba todo el rato conmigo, todo el rato. Él no era de entender órdenes, nada, nada. Entonces tú dices, él con toda esa locura que tenía, ¿cómo pudo entender mis emociones más íntimas? Mira, yo esta casa es muy perruna, ¿eh? Sí. Es muy perruna. Y aquí yo veo esos tazones. Que está Snoopy en dos versiones. Sí, los dos son regalos de sus embajadas. ¿Ya? Lo que pasa es que él tiene una embajada que es Analog Poly, que la chica personaliza cuadros, calcetines. Sí. Ahí sí. ¿Y el otro? Este es de su otra embajada, que es un pet shop que le mandó de regalo de Navidad. O en realidad nosotros nos mandó este regalo de Navidad, que era el cuadro con él, con una ilustración de él. ¿Ya? Que él está como dibujado animadamente. Ahí está, mira. Oye, qué bueno. Y ahí está la marca de la embajada que se lo mando. Oye, tienen de todo aquí en la... ¡Mira! La carcasa. Oye, carcasa y todo, ¿qué tiene? Todo. Mira, qué bien. Esa es la camita que él tiene afuera para descansar, tomar sol, porque es como las plantitas. Le encanta tomar mucho el sol. Fue un regalo de Navidad. Uno de sus regalos de Navidad. Mira qué bien, sí. Y grande, porque así nos podemos acostar con él igual a tomar sol de repente. Sí. ¿Sí? ¿A usted se cuenta? Sí. ¿Sí? Oye, ¿qué gracia? A ver, mostremos. Por eso. ¿Qué gracia tiene? Ya, Snoopy, ¿qué vamos a hacer? Ya, vamos. Gira. A ver. Muy bien. Patita. Eso. Ah, ya. Abajo. Abajo. Eso, por ahí va. Mira. Oye, ¿y eso tú lo hiciste por tu cuenta? Entre comillas, este adiestramiento, conversación. Sí, o sea, siempre quise que aprendiera a dar la patita porque no le hago que todo el mundo, todos los perritos saben hacerlo. Y él nunca aprendió eso, entonces era como, pucha, era un truco básico. No le gusta mucho, parece. O sea, no le gusta, parece que lo mande, ¿no? No tengo nada más, mira. Y bueno, volviendo a lo de los fanáticos que somos, que tenemos muchas cosas de él y los looks, como la foto de adelante, te quería mostrar un poquito sus cositas, las cosas que le han mandado, que le hemos comprado. Vamos a ver, aquí viene Gucci. Mira qué lindo, cojines. Es otro, pero este de esos es para el lado. Que se cambien así, sí aparece la imagen. Oye, pero qué fantástico. ¿Y esto todo lo hacen emprendedores? Sí, emprendedores. Mira, qué bien. Oye, está totalmente para toda temporada. Está listo para cualquier aventura. Ahora que llega el otoño, mira, su polar. Cuando creamos el Instagram, nunca pensamos como conocer primero a tanta gente como amante de los animales. Igual hemos aprendido mucho de tenencia responsable, de la alimentación, de todo lo que uno puede hacer con una simple red social. De repente, por ejemplo, los rescates de las fundaciones, uno dice, pucha, no tengo plata, pero el solo compartir, ya estás ayudándolo. Bueno, chiquillos, oye, quería agradecerles. Ahora sí a ustedes, porque al principio partí por saludando Snoopy. Oye, pero mira, Snoopy parece que... Se cansó la grabación. Y no olviden que tiene 13 años. Mira. Un abuelito. Queríamos agradecer también a ti por darnos la oportunidad de conocer tu historia, ya que es un terrier chileno influencer. Oye, compartamos con todo, mira, es bien y súper influencer. Compartamos hoy en las redes sociales para que te sigan ahí. Sí, en Instagram se llama snoopy.terrierchileno y en TikTok snoopy.terrierchileno1. ¿Ah, sí? Sí. Sí. El primero. Exacto. Oye, ya Snoopy, nos vamos a ir. No se vaya. Bueno, chiquillos, nos vemos, que les vaya súper bien. De todas maneras, vamos a dejar en pantalla el Instagram y el TikTok para que los sigan. Sí, y así tengan más seguidores. Y tú sigas siendo el perro chileno que mereces ser. Ahí estás. ¿Ya? Exacto. Ya, pues muchas gracias. Seguimos. Chau, chau. Chau. Chau.